conocimiento encontrará hoy vientos de hasta 190 millas por hora. Y hay buenas noticias ya a estas horas de la tarde. Vero ha comenzado a encontrar resistencia. Vientos cortantes que han comenzado a decapitar los topes de sus nubes, permitiendo que en el último boletín del Centro Nacional de Huracanes ya comience a perder intensidad. Tiene vientos de 155 millas por hora. Ya no es un huracán categoría 5, ahora es 4, con ráfagas de hasta 190 millas por hora. Obviamente sigue siendo un huracán devastador y va camino hacia lo que es la isla de Jamaica, donde ahora se entiende puede estar haciendo entrada mañana miércoles en la tarde, rozando prácticamente todo el litoral sur de esta isla caribeña, para luego el día viernes comenzar a continuar perder intensidad, entrando en algún punto entre Cancún y Chetumal, cercano a horas de la madrugada, como un huracán categoría 1. Eventualmente llega al Golfo de México y efectivamente ya para el día domingo estará haciendo entrada sobre el área de